diferente. Para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente. La pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Sube la mano y grita gol. El Alexis, desde niño, él se proyectaba, y en grande, y que quizás pocos imaginaron que de jugar en estas canchas de tierra, en una localidad tan lejana como Tocopilla, su talento, perseverancia, sacrificio y entrega lo llevaron a convertirse en tan solo un par de años en uno de los mejores goleadores del mundo. Y en mi caso no éramos una familia que tuviera mucho dinero. Éramos una familia que no se podía dar los lujos. Y nada, a mí cuando era pequeño, la niñez que tuve me encantó porque era libre, no tenía responsabilidad y me divertía siempre con mis amigos. Por eso yo les invito a ponerse cómodos y disfrutar de los siguientes minutos, donde les contaremos detalles desconocidos del cabro chico de Tocopilla, sus secretos, sus gustos, sus mayores orgullos, su vida antes y después del éxito y cómo el esfuerzo lo llevaron a cumplir el gran motivo de su vida, ser simplemente el mejor futbolista del mundo. Hoy, mírelo, ahí era bien cabro chico. Su infancia estuvo marcada por la humildad. Estas canchas llenas de polvo tocopillano fueron testigos de sus primeras pichangas. Era sumamente rápido y audaz con la pelota. Y por su facilidad para trepar en los árboles, le pusieron el Dilla por ardilla. Yo vivía en una población que tenía mi amigo. Y como yo me sabía dar las volteretas, ellos me decían, date una voltereta y te pago 100 pesos, 50 pesos. Y también, aparte, limpiaba auto para tener dinero para mí, comprarme mis cosas, para ayudar a mi familia. Lo que es la vida, el niño creció, surgió y triunfó. Y en diciembre de 2013, como regalo de Navidad y por su gran corazón, Alexis inauguró 5 canchas de pasto sintético avaluadas en 150 millones de pesos. Es que yo un día, jugando acá, 2 de la mañana, se me dio la gana de arreglar la cancha porque dije, hay niños que no tienen para jugar un balón o no tienen cancha para poder ser felices, y es lo que me hacía feliz a mí. O un pedacito de pasto sintético, poder agradecer a la gente de Tocopilla y arreglársela a los niños. Es bueno de adentro este chiquillo. Es que antes del pasto estaba la tierra, y ahí, con sus zapatillas rotas y pantalones gastados, Alexis día a día trataba de doblarle la mano al destino para convertirse en el mejor del barrio, de la comuna, de la región, del país entero y del mundo. De pequeño me jugaba con mi compañero en el curso y le decía a mi madre que iba a ser un futbolista profesional. La misión clara. La misión clara que le dije a mi madre, y se cumplió. Y hasta ahora he estado feliz disfrutando del fútbol. Alexis estudió acá, en la Escuela Bernardo Higgins de Tocopilla. Habla su profesora jefe de básica, Olivia Gordon. Siempre demostró su habilidad en las piernas. Con él, yo fui campeón varias veces de curso en el aniversario de la escuela. Ese chiquito que apenas se ve. De niño se hizo notar. En las canchas era único y llamaba la atención. Así lo recuerda el director del colegio. Jugábamos nosotros con Arica, un colegio de Arica. Y el entrenador optó por cambiar y poner a la Alexi, que era un niño chiquitito. Entonces nosotros nos preguntábamos qué va a hacer Alexi ante unos niños tan grandes. Pero nos tapó la boca Alexi y fue el artífice del triunfo. Cuando chico era de lo más travieso y divertido, ¿eh? Sí, imagínense que siendo muy pequeño, jugando en canchas de tierra, ya era del gusto de varias chiquillas, un galán con las niñas. Había una chica que estaba enamorada de él, gordita, y Alexis no se hacía problema. Usted sabe que los chicos en séptimo o octavo año básico le dan mucha importancia a la apariencia, y Alexis no, él es un chico especial que se dejaba querer. Sí, pues tía, si hasta el día de hoy se deja querer, ¿no diga Alexis es uno de los chilenos más codiciados del mundo? Cada foto que sube a las redes sociales provoca la locura de las chiquillas. Su cuerpo bien trabajado es tema obligado en todos lados. Es que para qué estamos con cosas, Alexis luce un físico realmente perfecto. Oblicuos, abdominales, pectorales, hombros, cintura diminuta, y piernas fibrosas y bien trabajadas.
Sus fotos provocan miles de comentarios y cientos de me gusta. Es que deja la tremenda escoba cada vez que se saca una selfie. Pero, ¿sabes qué? Para tener ese tremendo físico, Alexis todos los días entrena. Hace más de 200 abdominales diarios, levanta pesas, hace cardio, quema calorías y lo más importante de todo, come sumamente sano. Alexis come muchas frutas y verduras, pescados, alimentos que contengan omega 3, proteínas y vitaminas. Come cada 2 horas y en su dieta está prohibida la comida chatarra. ¡Ah! Todo Latin Lover. Imagínense que a los 16 años, ¿sabe cuánto ganaba? 50 mil pesos mensuales. Fue justo en ese momento cuando el Udinese se fija en él y le ofrece 3 millones de dólares. Hoy su realidad es muy diferente. Es que solo el chico Maravilla puede llegar a ganar mensualmente más de 500 millones de pesos. Imagínense, o sea, al año ganaría más de 6 mil millones de pesos. Creo que la primera bota me la dio el alcalde, Kurtovich, de Tocopilla. Que mi madre fue a hablar con él para que me diera la primera bota y un día me llevan a la casa, me la fue a dejar él y la verdad que yo muy contento, me parecía un perro con dos colas. Pero él tiene un corazón gigante. Todos los años le lleva regalos de Navidad a los niños de Tocopilla. Ayuda a sus amigos de infancia, le hace grandes regalos a su familia y especialmente a su mamá. Cuando era pequeño pasaban tirando dulces por Tocopilla, donde soy yo. Y siempre cuando pequeño seguía al viejito más fuego, como se dice allá, Papá Noel, lo seguía hasta que ya no le quedaba más dulce. Y se me ocurrió hacer lo mismo, pero con balones, pelotas, como tenía los medios de poder hacer eso, lo quise hacer. Y algo típico que se hace en Tocopilla y tratar de ayudar a los chicos, que sean felices y también que me nace, no lo hago por para que me ayude la gente o para que vea más de mí. Lo hago porque es una cosa adentro que me nace, porque me sale del corazón. Su talento, pasión, esfuerzo, perseverancia, disciplina llevaron al cabro chico de Tocopilla a alcanzar la cima a muy temprana edad. Yo desde pequeño siempre dije que quería ser el mejor del mundo y lograr grandes cosas. Y bueno, ese sueño que tengo, espero que nadie me lo quite. Espero que nadie me lo quite. Su madre era vendedora de pescados y mariscos en la caleta de Tocopilla. Y Alexis limpiaba autos para ayudar a quien ha sido una de las personas más importantes de su vida. Siempre me decía que me iba a comprar una casa grande, bonita. Y yo lo escuchaba, ¿no? Hoy Alexis es todo un referente. O sea, imagínense, en Tocopilla tiene una calle con su nombre. Es del gusto de mujeres y todo de niños. Impone estilo con su corte de pelo, vestimenta y bueno, todas quieren estar con él. O sea, ella es la suegra de Chile. La verdad que yo estaba tranquilo. Me divertía jugando en Tocopilla con mi amigo. Me decían que me iba a ir para el Barcelona, pero yo hasta el día de que no jugué el primer partido para el Barcelona, todavía no me daba cuenta. Fuera de la cancha es de lo más casero. Según supimos, su comida favorita sería las lentejas con chorizo, fideos con queso y le encantaría la leche con plátano. Ah, y en cuanto a la música, Alexis le gusta la salsa y el reggaetón. Además, le cuento que es fanático de las películas. Sí, pues, si tiene hasta un cine en su casa. Escucho de todo un poco, escucho, no sé, Jean Paul, Romeo Santos. A veces cuando quiero pensar o reflexionar, escucho Luciano Pavarotti. Es un poco extraño, pero bueno, me relaja, me deja pensar un poco en la casa o cómo fue el partido anterior y nada, con eso me motivo mucho. El Alexis, mire, esta es su casa en Londres, Inglaterra. Bien elegante, con chimenea y piano incluido. Una mansión avaluada en cerca de 6 mil millones de pesos, con todas las comodidades que usted puede imaginar. Es que la verdad que me gusta mucho el instrumento, la guitarra, el piano, me gusta mucho porque me relaja, estoy en casa. Aunque no sepa tocar, inventar algo, ya me siento un alivio profundo que me relaja y una me voy a dar. Sí, exacto.
Pero espérense, porque además entre sus joyitas se encuentran varios autos, último modelo, lujosos, elegantes y muy pero muy atractivos. Ah, pero él no solo es un as en la cancha, Alexis también le hace al canto. Mírelo, acá, entonando una canción. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios? Bien afinado. Mi estilo de música es siempre algo que me motive, que entre al campo con mucha gana, con que me pase el reflejo de poder hacer un gol en el campo de juego. Bueno, escuchar de todo un poco, reggaetón, cumbia, salsa, siempre escucho de todo un poco. Pero ¿sabe qué? Dicen que muy pocos conocen sus secretos, pero ellos conocen completamente la intimidad de Alexis. ¿Sabe quiénes son? Sus perros, Atom y Amber, unos Golden Retriever que aman al jugador. Son sus regalones y ellos conocen más que nadie sus secretos. Incluso cada vez que viene a Chile, los trae junto a él. En cuanto a su corazón, Alexis tuvo como última polola oficial a ella, Laia Grassi. ¡Qué linda! Pero algo pasó, que de un día para otro terminaron. No importa, total, Alexis es joven y tiene para rato para encontrar a su verdadera princesa. Un hombre cercano y creíble, que pese a su éxito y lujosa vida, ha mantenido intacta su sencillez y agradecimiento con quienes lo admiran. Así es la vida de esta estrella que de Tocopilla salió al mundo y logró tocar la cima con sus manos. Pequeño deporte, pero grande de corazón. Un referente, un ídolo, un joven que todo Chile ama. Él es Alexis, Alexis Sánchez. ¡Oh! ¡No!